the scoreboard. You play my heart like a Game Boy. Always hear the same voice, echo on my brain now. Every time you play, play my heart like a Game Boy. All day is the same noise, echo when you play. Play my heart like a Game Boy. Play my heart like a Game Boy. Play my heart like a Game Boy. Drop like a razor, I shoot lasers. The words you say get me going speed racer. Keep trying to catch me, that's how you play me. I'm jumping around and you scream like crazy. I'm not a Game Boy, I'm not a kid's toy. I'm down to play some, I ain't gon' be one. I had to face it, we not gon' make it. Look at the scoreboard. You play my heart like a Game Boy. Always hear the same voice, echo in my brain. Oh, every time you play, play my heart like a Game Boy. Always hear the same noise, echo when you play. Óyeme, mamacita. ¿Cómo andamos? Hola Cris, gracias por las 77 estrellitas. Saludos Juan Carlos. Aló, aló. Hola, mi perola, mi nuevo Aguilera, qué milagro. ¿Cómo estás, Ricardo? Qué preciosa. Muchas gracias. Qué lo que. Oye, mi mamacita. ¿Cómo estamos? Qué preciosa. Buenas nochesitas. Oye, mi papacito. ¿Cómo estamos? Lo bueno es Only. Gracias, qué bueno que te gusta, Luz. Hola, Franco, ¿qué onda? Bueno, amigos, pues, mush, completa, pero ya saben, me gusta hacer siempre algo extra, entonces, pues, voy a hacer un poquito extra, pero ya vamos a jugar algo muy X, de algo random. Voy a jugar uno, a ver si ustedes lo tienen descargado. Pueden entrar conmigo si ustedes tienen como que el juego ahí descargado, ¿vale? Saludos mucho, Elvis, ¿cómo estás? Hola, hola, espero que estés muy bien. Isaac, gracias, mi amor, Isaac Bautista, por las 75 estrellas. Gracias, Edgar Ramón, por las 75 estrellas. También te las agradezco mucho, Edgar. Mil gracias, precioso, hermoso. Muchas gracias por el apoyo. Se agradece mucho. Todas sus estrellitas las valoro muchísimo, ¿vale? Gracias, Cristian. Gracias, Edgar. Gracias, Isaac. Gracias. La hermosa, hola, qué guapa eres, gracias. Muchas gracias. La más bonita, dice, gracias. Gracias. Ay, Dios mío, esta playera se desacomoda. Buenas noches, hermosa, buenas, mi Briancito. ¿Qué pasó con el formulario? Pues, gracias. Pues como que no me aparece que, siempre me aparece en verde. Y ahora no me aparece, o sea, me aparece como que como un error. Y ya me preocupé. Mañana voy a tener que contactar a un amigo que es uno de los moderadores de la arena para decirle que si puedo hacer algo al respecto porque me está apareciendo eso y me preocupo porque dicen que si ya les llegaron algunas, pero te lo juro, que tenemos como que hasta ayer para entregar y se me hace muy raro que un día para otro ya hayan caído. Tipo, yo llené el formulario, pero no sé qué pasó porque me marca como que cerró. Buenas noches, José Torres. Porque cuando lo envías te marca como en verde y dice como que el formulario enviado. ¿Me explico? Pero ahorita me aparece como un error y estoy como espantada. Porque si ya llegaron es como... Para indicar tu edad. ¡Ay, Dios mío! Obviamente de 13 a 25, obvio. Yo tengo 22 añitos. ¿Acceder con Facebook? Sí, no. Ok, continuar. Abrir con Facebook. Abrir. Continuar como Fernanda. Sí. Claro. Abrir. Déjenme ver si se me. Nuestro contrato de licencia. Tener privacidad para móvil. La actualización. Ok. Solicitar la app. No rastrear. Ya está. Creo que ya me. Bienvenida a Uno Mobile. Creo que ya me... ¿Cómo se dice cuando te anclas el juego con el Facebook? ¿Cómo se le dice eso? De que ya me... ¿Cómo se le dice a esta wea? Se me pasó. José Reyes, gracias por las 145 estrellitas. Gracias, mi amor precioso. Mil, mil gracias. Agradezco un montonazo. ¿Y qué dice por acá? Gracias, José. Un beso. Gracias, mi amor. Pues la de 22 años, yo tengo 22 actualmente. Bueno, tengo 21, les voy a cumplir los 22 en diciembre. Ok, Ada dice, ¿has jugado uno antes? Obvio, soy un profesional, obvio. Diviértete, no olvides decir uno, obvio. Ok, jugar con amigos, jugar modo clásico. Gratuito 10, ¿cómo que gratuito 10? ¿A qué se refiere con que 10?
toca este botón para cuando quieras visitar el tutorial. Amigos. ¿Y estos planes cómo son? Ah, es que son de Facebook, porque como yo estoy con Facebook, por eso como que te manda pues a algunos que juegan uno. Hola, saludos Ángel, ¿cómo estás, mi amor? Santiago, saluditos Emerso. ¿Y tu hermana? Mi hermana está en su casa porque mañana va a la escuela. Mis amigos ya les llegaron las escopetas y a mí no me han llegado y las gané contigo. Ya me están diciendo eso, Benito. Ya me estás, soy de Yami, me están diciendo justamente eso. Y yo estoy preocupada porque yo llené el formulario, pero me está apareciendo un error ahí. Entonces yo mañana a primera hora me pongo en contacto con la chica, los moderadores que son de Free Fire, para decirles que si me pueden hacer el grandísimo favor de checar mi formulario o que me lo abran para mandarlo bien. No sé, o sea, cómo está la cosa ahí. Porque yo tengo el contenido que grabé, ya ven que yo les enseñé las escopetas y todo eso. Entonces te piden que hagas un review y aparte hice el stream dándole los premios a ustedes. O sea, yo tengo todo como que para probar que hice el contenido, entonces solo para que me ayuden a poderles enviar sus escopetas. Ya me vinieron a decir, no se me preocupen, yo voy a ver la manera para que se pueda arreglar eso, ¿vale? Mamacita, óyeme, mamacita, ese me fue el sueño. Ya se me fue más o menos el sueño, que ya no tengo tanto, ya me trajeron también, miren qué tengo que hay aquí, ¿quieren? Unas papitas abritas aromadas, las mejores de todas. Yo les echo salsa maní y Valentina y quedan buenas. Ok, juguemos Free Fire. Estaba jugando Free Fire hace un ratito. A ver, modo clásico, voy a probarlo. Voy a probar el modo clásico y después si ustedes gustan se pueden unir. Creo que puedo jugar con amigos. Entonces estaría divertido. Pásame tu ID. Ah, caray, ¿cómo le hago para saber mi ID? A ver, inicio rápido, clásico, que les traigo, deben estar acá. Mi ID es... supongo que es este. Espérate. Desbloquear modo. Supongo que es este de acá arribita, ¿no? Dice como que guest 79 75 37. ¿Sí es ese, Marcos, o no? Bebé, hola Stanley, ¿cómo estás? Ya me voy a dormir, Edwin. Un besito, que descanses, buenas noches. Arriba a la izquierda. Ajá, es 797537. Manda una solicitud, Marcos, y yo acepto, ¿vale? Si me quieren mandar solicitudes, mándenmela y yo acepto, pues. Ahí está. No way. Arriba a la izquierda, derecha, izquierda. Entonces, ¿cuál es el perro ID? Perfil. Ah, pues entré con mi nombre de Benito. Ah, chinga, le puedes cambiar. Elige un avatar y escribe un nombre. Ajá. A ver, vamos a ponerle Perchita. Perchita. Ajá. Y quiero elegir un avatar que se parezca a mí. ¿Quién de estas se parece? A ver, esa que ven en pantalla, o me parezco a este. O a este. O vamos a ver a esta de la florecita en la cabeza. No, creo que ya sé a quién me parezco. ¿Esta güerita? No, está muy buena, está muy rubia. Me parezco a esta, esta está cool. Esa, yo soy esa. Ok, Perchita, confirmar. Listo, aparezco en el juego como Perchita. Ah, no, ya vi el ID, aquí está, sexo. ID es 18, 98, 64, 41, 23, 732. No mames, está bien largo. ¿Qué onda? ¿Por qué de que mi número de cuenta o que te estoy pasando mi número de cuenta o que de que hay mi número de tarjeta de banco, qué pasó, de BBVA? Ok, otra vez, mi ID 18 98 64 41 23 732. Fruit, sí, aceptar. Listo, agregaste a Fruit, sí, como amigo. Si alguien quiere enviarme la solicitud, los acepto, ¿va? Y pues vamos a jugar con amigos. Quedan gratis 10. Crear sala, unirse a la sala. Pues tengo 10 salas gratis. Te envié la solicitud. Ya te la acepté, Marcos. Miren, para jugar con amigos necesitamos creo que mínimo 4 personitas. ¿Alguien de ustedes quiere jugar? También que tengan. Pueden descargarlo, está en la Play Store. Ojalá lo manden los moderadores. Ojalá que sí, mi José Enrique. Yo voy a hacer lo posible. Les voy a decir como que pues qué pasó aquí. Y ojalá y si me quieran ayudar para que les manden sus escopetas mañana a primera hora les escriben. Ojalá me quieran ayudar, ¿no? Y es que no sé, porque yo nunca he tenido ningún problema, siempre
comentarios bien, pero ahorita no sé, algo tuve que haber hecho mal o no sé qué pasó. Buenas noches, Jair, hola mamacita, hola papacito, ¿qué pues, papacito? Esa foto es viejísima, en ese tiempo andabas enamorado en esa foto. ¿Cuál foto, Aricel? Ah, sí, esta foto de aquí, sí, es que es la de que tiene mi Facebook, el perfil, por así decirlo, el personal, esa foto la tenía, pero sí es muy vieja. Saludos hasta Yucatán, mi amor. Ok, entonces, a ver, si le pongo jugar con amigos, crear sala, reglas, acumulación, tan, fuerza, tirada, permitir espectadores, solo anfitrión puede invitar amigos. A ver, la voy a crear. Ah, mira, ahí está. Déjame invitar a Fruitsy. Te estoy invitando, Alex, que diga tú, Marcos, perdón, Marcos. Ay, gracias, Cadete, por las 75 estrellas, mi amor hermoso. Te agradezco mucho esas estrellitas de tu apoyo ahí. Gracias, mi amor, mil gracias. Un besazo. Marcos, sí, pues, únete conmigo, te estoy invitando. Ahí está. Rival. Ah, pero tengo que invitar también a otros dos, ¿o no? ¿Invitar? Ay, madre mía, yo me pasé para acá. A ver, iniciar. No hay suficientes jugadores. Sustituir con un robot e iniciar la partida, pues sí, vamos a ponerlo contigo. A ver si no nos ponen a unos botardos, unos bots ahí todos malardos. Va, vamos a ver, vamos a jugar de pronto, amigos. De pronto me hago más chiquita porque si no, no van a ver ahí bien el pedo, ¿no? Vamos a ver más chiquitos. Ahí está, yo creo que así. Ok, me toca mi turno. Pero, güey, no me gusta el automático. Quiero quitar el automático. Configuración. Música. Ajustes. Sonido. No me gusta que toque automático, brother. ¿Cómo le hago para quitar el automático? Cancelar. Ah, ya. Ok. Ok. Tiro un más 4. ¿Le saben? Buenas noches. ¿Cómo estás, Omar? Hola. Me toca, ni madres, es blue. Voy a tirar el 7, bro. ¿Ok? Pero pues si que no eligieron blue, pues entonces ese ya. ¿Qué? Le envié 12 cartas, ¿por qué? ¿Por qué le envié tantos? Aquí hay emojis. Ah, no tengo emojis, bro. Ah, no, sí tengo, mira. Tengo unos emojis. Le envié un chingo de cartas al otro. Ahí está. Ah, tú le vas cancelando el automático. Ya entendí. Tiro reverse el tontito. Ok. Le toca al robot. 4 de acá. 6. Ojo. Ojito. Vamos a ganar, Marcos. Bien fácil. Vamos a reírnos. 1-1-1-1. A huevo, sí tengo que decir uno porque si no. ¡Ganamos! ¡Ojo! No, no me jodas, tengo la carta verde, brother. ¡No! Le metieron 4 cartas a mi compadre. Híjole, voy a tener que comer, bro. Valió. Me tuve que comer una cartita, ni modo. ¿Qué? ¿Prueba otra vez? ¿Por qué? El ganador, el robot, uno, ¿por qué? ¿Cómo vas? Bien, gracias. No entendí por qué ganó el... No entendí por qué ganó el otro. No mames, ganó el robot. Ya sé, pero no entiendo por qué ganó el robot. What the fuck? ¿Hay alguien ahí que me quiera mandar solicitud para aceptarlo para competir contra ustedes? Javier, no seas tan virgo, si no quieres ser baneado del stream, ¿no viste? No seas tan virgo, por favor. Guapa Fer, gracias Giovanni. Estamos bien, muchas gracias. ¿Olvidaste cómo se juega? Todos tenían más 4. Si no hubieras tenido ese más 4, te hubieras tragado 8 cartas. No, pero el 1 no se juega así. Se supone que nada más te comes 4 cartas cuando te tiras y contrincante un más 4, te las comes. Y ya no necesariamente todos deben de tener más 4. Chinga, esa regla no me la sabía, se lo juro.
Hola, Loquilla. Hola, Francisco. ¿Cómo estás? Escucho mucho más la música. Ah, le voy a poner pausa porque de hecho el juego tiene musiquita. El 1 tiene música. Me dice si así está bien, Juquilita. Creo que nadie más hay para invitarlos, ¿verdad? ¿No hay nadie que juegue? Chale. Vamos a tener que jugar con otros robots. Creo que no. A ver. Vale. Skip. Vale, vamos a tirar la amarillita. Dejemos nuestro comodín para el último. Verde. Perfecto. Perfecto. Sí, tengo un colorcito verde. Vamos a tirar de que este verde. Nice. No, voy a tener que tirar el comodín ahora sí. Y voy a poner el color. Ay, mi madre. Color rojo. Blue. Se puso automático. What the fuck. Green. Valió, no tengo. Blue. Draw four. Vamos a tirar el 8. Hi, Rana, ¿cómo estás? Hola, mi Aldric. Ya me están informando esa situación, Aldric. Ya me la están informando de que... Ojo, Red. Skip. Pase al robotcito. Vamos, Marcos. Tira ese 0, vamos. ¿Qué pasó? ¡No! Se me apagó el celular. Se me apagó el celular, Marcos. Gana la partida, por favor. Se apagó, déjenlo, traigo rápido. Aldric, ya me están informando esta situación. Ya mañana yo lo voy a ver con los moderadores de Garena porque hubo un error ahí con mi formulario. No sé qué carajo pasó. Pero ahorita chequé el correo porque se me hizo curioso que me empezaron a decir que ya habían llegado y así. Chequé el correo y me marca como un error, ¿tú crees? Voy a hacer lo posible porque les den sus armitas. Espérenme tantito, voy a por el cargador.
ganaste solo. Le ganaste a los robots y tú solo. Se me apagó el pinche teléfono, pero ya, ya se está cargando. Ay, quiero que entre Toti y Basí para que nos castremos y que podamos jugar. Pero no quiero dos versus dos, sino quiero jugar contra ti. ¿Cómo le haces? ¿Tú puedes hacer la sala o no? O sea, para que entre Toti, Sarita, por ejemplo, no sé quién quiera entrar. Y pues juguemos, pero contra nosotros mismos, ¿me explico? Oigan, miren lo que les traje. ¿Quieren? Son papitas. Un chilito y salsa Maggi Valentina. Se los traje para ustedes. ¿Quieren? Estaba viendo cuáles eran las papas más dañinas porque tenían exceso de sodio. Bueno, las frituras más dañinas. Menos mal que entre esas no salieron mis papitas adobadas. Menos mal. Me sacó del juego completamente. Sí podemos jugar como tú contra mí para ver si eres mi perro en este juego o no. O tenemos que jugar a fuerza dúo. Es lo que quiero saber. En un ratito, bebecito Ernesto. Vuélveme a dar tu ID. No seas malito, porque se me borró en el stream pasado. Pero vuélveme a dar tu ID para poder recargarte esos diamantitos en un rato, por favor. Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto. Hola, Dani. Gracias por las 75 estrellas. ¿Cómo estás? ¿Sí se puede? Haz la sala y me invitas, ¿no? Para demostrarte que eres mi perro en el mundo. Saben mejor las abritas en la bolsa. Eso sí es cierto, pero como le echo salsitas Valentina, inglesa, Maggi y así, pues en la bolsa se quedan como que hasta abajo. Entonces prefiero ponerlas en un plato. Los chetos de que salían más dañinos eran los que también me gustan un buen. Los chetos originales, los naranjas. Dicen que esos son bien dañinos. Los Doritos, Nacho. Era como un top 10 de los más dañinos. Pero imagínense, porque tienen exceso de sodio. Y yo todavía le pongo Maggi, que es súper saladísima, y la Valentina, que es súper malarda. ¿Cuál es diamante, Daniel? ¿De qué hablas? Pero vería tus cartas, sí es cierto, Marcos. No tienes que hacer trampa en el stream, no tienes que ver mi directo. Solo tienes que jugar, pero sin ver mi directo, ¿oíste? Porque si haces trampa de esa manera... A ver. Ah, pues sí, tú te pasas del otro lado. No lo había pensado. No es trampa, Red. Lo cambió a rojo. Perfectísimo. Ay, no. Me eché una reversa porque no pudiera tirar el tonto este. Le metieron más cuatro. Le metieron más cuatro, brother. Buena. Le voy a ganar, es mi perro en el uno. ¿Con qué color azul, eh? Red. Red. ¿Ya te dio flojera? Pues es que ya es tarde, ya son 11 y un cachito, ¿no? Ya es tarde, son. Blue. Blue. No, madre mía. El robot va a ganar, ya solo tiene dos cartas. Blue.
Maldito Marcos, ¿te diste cuenta? ¡Ah! ¿Qué? What the fuck? Nos va a ganar el robot tonto ese. Ay, no me lo puedo creer. Me metieron un montón de cartas, amigos. Maldición. Ganó el robot. No ganó ni Marcos ni gané yo. Pero ganó el robot. Qué tontos. Otra. Super duper. Ah, pero yo quedé en segundo. ¿Qué? No. ¿Puntos 86? ¿Cómo? Porque el otro robot y Fruzzi tuvieron 0 puntos. No entiendo. Ok, Ernesto, ya tengo tu ID, bebita. Ahorita en un ratito. Antes de irme para hacer la recarguita de diamantes, ¿vale? En un ratito, pues. Hacemos eso. Vamos a ver. Red. Draw four. LOL. Híjole. No hay manera. Vamos a ponerlo amarillito. Yellow. Reverse. Bien. Red. Carajo, ya me cambiaron el... No, pobre robot, le echaron un buen de cartas. Ay, ojalá que le pongan amarillo o rojo, por favor. Otra vez nos va a ganar. Un tonto robot, ¿es en serio? Este tonto Marcos, ya nomás le quedan dos cartas, no me lo puedo creer. Jugar. ¡Uno! ¡Vamos! Le puedo ganar a este tonto, vamos. Yellow. ¡Te gané! ¡Eres mi perro! ¡Te gané, Marcos! ¡Eres mi perro en el uno! Babas, ese robot es tu amigo. Si él gana, tú ganas. Y esos puntos son la suma de las cartas que se quedan en su mano. Gana el que tenga menos puntos. Ah, sí es cierto. Es que se me olvidaba que estamos jugando 2 versus 2, Toti. Es que ¿por qué no te metes? Yo quiero que juguemos todos disparejos. Bueno, pero terminé ganándoles la partida. ¿Alguien quiere entrar para que lo agregue, pues? Hola, bebé. Hola, José. ¿Cómo estás, José? Saluditos. A mí me gustaba mucho jugar uno con mis papás y también Rumi. ¿Han jugado Rumi? Te convertiste en el anfitrión. Ay, mira, Briancito Luna va a entrar. Entrale, alguien que entre más para que podamos estar completos. Porque solo hace falta uno. Tendríamos que estar de que... Para estar completo. Buenas noches, José. Ese Brian Luna le hace a todo, ¿eh? Briancito Luna le hace a todo. A todos los juegos, míralo. Ay, aparte está muy bonito, Briancito Luna. Ya te vi en tu foto y ya te conociste. Es muy bonito. Listo. Nos hace falta uno. ¿Quién le entra? ¿Sarita?
Agrégame, Sarita. Me tienes que mandar invitación para poder entrar. O sea, me agregas con mi ID y ya te invito. ¿15 minutos juegas? Va. Vale, Toti. Vale. Hoy es 5 de septiembre y mi hija cumple 13. El tiempo pasó volando. Ya ni me acuerdo cuándo empezó a ser señorita. ¿No les gusta esa canción? Está bien chida. Hoy es 5 de septiembre y mi hija cumple 13. Tengo mezcla de emociones, alegrías y temores. Y el corazón se me agita. Hoy es 5 de septiembre. Hola, guapa. Hola, Luis. Ya me acabé las papas, miren. Bien rápido. Y yo le ofrezco mi amistad cuando tenga la necesidad. Cuando tengo un problema bien grande y no encuentre salida. Y yo lo único que quiero. Oye, ya se unió otro. ¿Quién es ese? Ah, es Nerito. Que no se fije ninguno de los tiburones. Que al negar cómo desarrollan le tiren flores. Pues para mí es solo una niña y va muy bien. Simón de Bicosi. Tiene mis ojos, tiene mi mente también. Es la princesa de mi cuento y tengo miedo. Que venga un charlatán y le ponga encima un dedo. Robar cartas. ¿Qué? ¿Por qué robé cartas, brother? ¡Ey! ¿Por qué me metieron muchas cartas? No entiendo qué fue lo que pasó. Ostras, tío. ¿Por qué me metieron tantísimas cartas? ¿Qué pasó? Maldición, voy a perder. O sea, le puse aceptar por aceptar. O sea, le puse que aceptar. Madre mía. No me lo puedo creer. Yellow. Blue. Perfectísimo. Eso. Buenísima. Jijijija. No, ponele. Jijijija. Vamos a ponerle el... Le hice comer dos cartitas, mi hija. Ah, es que el Brian es mi amigo, ¿verdad? Skip. Brian y Nerito están jugando, perdón, Marcos y Nero están jugando juntos y Brian y yo. Ay, compita. Reverse. Reverse. Ojo. Buenísima. Vamos a ver. Fíjate esto, compadre. Fíjate esto. Blue, ¿eh? Ah, pues sí, ¿verdad? Estaba en blue. Jijijija. ¡Vamos, Briancito! Ya les ganamos a él. Ya les ganamos a estos tontitos. Híjole. Sí. Ay. ¡Ey! No dije uno, what the fuck. ¡Ganamos! ¡Qué guapa estás! ¡Gracias! Mi equipo y yo ganamos. Buena, Brian Luna. Buenísima. Acabamos de ganarles a estos tontos. ¡A huevo! Buenísima. ¿Cuántos puntos? Primer lugar y segundo lugar. Buenísima. Iniciar. Vamos a otra. Vamos a otra. Estáis troleando, tío. Estáis troleando.
Reverse. No sé por qué no dije uno hace rato y no me tiraron cartas extras. ¿No se puede sin equipo? No sé, pero estaría más chido sin equipo, ¿no? A mí me gustaría más sin equipo. Ahorita lo intentamos, a ver si se puede una sin equipo. Draw four. ¡Ah! Color yellow. Yellow. Draw four. Ay, son mis perras en el uno. Vamos a tirar el cinco, pues. El cinco PT. Draw two. Ah, que la concha de la lora. Hijo de su madre, déjame pongo un emoji llorando. La concha. Creo que sí se puede. A ver si ahorita podemos hacer la salita. Que se pueda así. ¡No, Brian! ¡Te la metieron! Brian, no la metieron. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre, mi madre! Bien, bien, bien. Blue. ¡Hopay! Creo que sí se puede. Ahorita le checamos nomás porque no estoy de ganas. ¿Por qué, Arisen? Y me jodió. Me jodió. Tengo que comer una cartita. No, Brian, ya te tiraron dos cartas extras. Carajo, nos están jugando muy choco ahora sí. ¡Ey! ¿Están viendo en el stream que no tengo color azul? No estén de pinches tramposos, ¿eh? Ya están haciéndome trampa para querer ganar. Ya se están dando cuenta que no tengo el color azul. ¡Qué chistosos! Buena, buena, buena. Ojalá Marcos no tenga para tirar. Y coma. ¡Ay! Buena, buena, buena. Vamos a tirar estas dos también. Buena, buena. Ahí la llevamos, ahí la llevamos. Otra vez te tiró dos cartas, Briancito Luna. No manches. Carajo, nos ganaron ahora ellos a nosotros. Ay, 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 ay. Don't stop now. Carajo. A ver la revancha, pues. Hola, Juan. Hoy, si no, tú ganarías mucho. Ay, ay, ay. Eres muy buena en el uno. Oy, 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 oy. ¿A poco sí? ¿A poco sí, parce? Red. ¿Qué? Yellow. Yellow. Draw a card. Más 14. Se comió 14 cartas. Ay, 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 mi madre, mi madre. Reversa, mami, de reversa. Hola, Mustafa, ¿cómo estás? Saludito, saldito. ¿Cómo ven el Mario, amigos? ¿Les gusta? Que diga el Mario, el uno. Híjole, le tenía que haber tirado el otro colorcito. Bueno, ahí va. Ahorita, ahorita. No hay falla, no hay falla. Ojo. Ha, ha, ha.
chingada, la regué. Tenía que haber... Ay, estoy bien mensa. Draw cards. Carajo. Uno. Buena, ya vamos a ganar. Draw four. No. Maldición. Reverse. Vamos, vamos a caer eso, Briancito Luna. ¿Por qué no tiraste la otra carta? What the fuck? Skip. Buena, Briancito, buena, buena, buena. Uno, 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 uno. Ya casi ganó. Venga, venga, Brian. No me hagan trampa, Me tocan 14 cartas y me rindo. Ya sé. Ay, no me jodas, amigo. ¿Me están viendo qué color? Ya se va a acabar el tiempo. Ganamos. Les ganamos. Perdedores. Hola, Mauchito. ¿Qué andas haciendo? ¿Qué pedal? ¿Por qué siempre nomás me saludas y te vas? O sea, nunca te quedas a charlar, a platicar. Super, duper. ¿Quieres jugar uno, Mau? Para enseñarte que te gano fácil el uno. Aquí no se necesita mucho IQ. ¿Unos trancazos o qué? Va. Uno más con ellos y ya después a ver si le cambiamos, pues. Gracias por mi insignia, te amo. Siempre me quedo como... Pero como cuando hay gente, no me pelas, dice. Bueno, ahorita está muy tranquilito, Mau. Ahorita está relajado. Ay, madre mía. Green. Green. Draw cards. Estoy jugando uno porque pues ya llevo varias horas de stream y ya nomás quiero estar en algo relax. Ahorita sí me quedo chila a platicar, va. Guys jugó un más 4, si crees que tienes una tarjeta verde. Desafío. Le metieron 4. Soy muy buena para el 1, amigo. Soy muy buena. Les he estado ganando bien fácil. Fácil de la vida. Hola, Dede, ¿cómo estás? Saluditos. Nomás me gustaría que fuera solitario. Esto es en dúo, pero bueno. Buena, buena, buena. No tenía, tuvo que comer. Buenísima. Ok, ahora sí llegó el momento. Mi momento ha llegado. Yellow, nadie me lo cambie, por favor. Jijijija. Skip. Buena. Buenísima. Uno. Uno. Quería preguntarte algo. ¿Qué pasó, Mauchito? Dime. La primera vez que juego contigo uno mobile. ¿Así, Alfredo? Maldición, tengo que comer, no me van a dejar ganar. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola. Draw two. No. Jugar. Yellow. Sí, a huevito. ¡Ajá! Marcos tuvo que comer. Reverse. ¡Ajá! Va a comer otra vez. Uno. Draw two. Ganamos. Somos los mejores, Brian. Siempre les ganamos a estos dos tontos.
Soy muy buena en el uno, amigos. Hola, mi Aurelito, ¿cómo estás? Es que queremos construir una finca, literal, que tenga salón de fiestas, plaza de toros y pues una casona. Entonces me acuerdo que tú me comentaste que por allá en tu rancho no es tan pesado los terrenos y quería preguntarte si tuvieras el contacto con quién ver terrenos o cómo le hiciste para el tuyo. Sí, Mau, sí, súper sí. Están baratos, a comparación de la Ciudad de México están súper baratos y están bien chidos y es una zona bien, ¿eh? O sea, yo sé que tú lo que has conocido de por acá es como que feito, pero esa zona es una zona bien. Igual ya la conoces o ya no te han hablado de ella. ¿Sí te han hablado de la zona residencial de por acá o no? Pero sí tengo como que el contacto. Si quieres puedo ayudarte. ¿Qué tal tu día? Bien, Abrelito. Tranquilo el día mío. Muy tranquilo. Pesadón. O sea, tranquilo, pero a la vez. Ay, mi madre. Andado con muchas horas de directo y todo eso sin miedo al éxito. ¡Mamacita! A ver, pues. Ay, me está doliendo mi brazo. No tiene rojo, Marcos. Ay, mi madre, Briancito Luna. Draw cards. Pobre Marcos y Nero, son malísimos ambos para jugar uno. Ambos son muy malos, pero malos. Lo que les sigue, en verdad, La neta, son draw muy... more. ¡Ah! ¿Qué? Me tiraron 4 cartas, no me jodas. Carajo, bro. Me va a tirar otro más 400. Hijo de su madre. Yellow. Bien, Yellow. ¡No! Me echaron 6 cartas, carajo. ¡Ay, ostras, tío! ¡Vamos, Brian! Tú puedes, Briancito. Skip. ¡Ay, ostras, tío! ¡Chingado! ¿No le tiré el más 2? ¿Estoy tonta o qué? Blue. ¡Ay! Nos están haciendo trampa en el stream. Sí, creo que ahora sí perdimos por mi culpa. Sí, ganaron ellos. Es que yo me quedé con demasiadísimas cartas al final por el aceptar el desafío, Balín Nepe. Estaría muy chingón si me pudieras tirar ese paro, morra, porque andamos viendo, pero están muy escondidos los terrenos y hay que hacerles mucho porque es en cerro. No, el mío está en planito, Mau. Y créeme, si habían unos muy hasta arriba y que estaban así, literal, el terreno era así. O sea, así parado. Era para construir parado y no manches. Una vista hermosa porque tenía una bonita vista, pero lo que yo encontré está en planito y creo que sí sé de otros que están así, bien. Entonces, pues, sí, Mau, si quieres lo hablamos por WhatsApp y ya te digo bien qué rollo. ¿Vale? Te carrea Brian, no es cierto, Brian no me está carreando, yo le estoy carreando a él también. Yo le estoy carreando, a ver, última, pues, para que jueguen otros. Yo lo ando carreando, Marcos, no manches. Bueno, ambos jugamos bien. Vamos a tirar este. Ah, no, yo hubiera que me hubiera gustado quedarme con Marcos para tirarle los más 4 a él. Venga, Briancito. Red. Ay, amigos, tengo un sueño macizo. Lo malo es que acabo de stream y se me quita. Y para allá me voy al celular. Ay, no, pero ahorita creo si no.
Miren, ni ganas de desmaquillarme tengo, neta. Termino el stream y me voy a ir a dormir directamente. Tengo un sueñazo. ¿Qué? Ay, menos mal. Yo pensé que me iban a tocar 12 cartas, brother. No me jodas. Dieciséis cartonas para este viejón. Me ofrecieron en Tepoztlán para Hidalgo y en Ajusco, pero queremos seguir viendo opciones. Y así como que más o menos cuánto puedes decir, Mavo, en él. Digo, para yo saber más o menos si están, o sea, cuántos metros te interesan. Primero, cuántos metros cuadrados aproximadamente. Porque aquí hay unos que sí están bien chunchotes, ¿eh? Hay de tamaños, pero hay unos que sí están de que cabrones. Red. Ay, me hizo tragar el tonto este. Reverse. Hijos de su madre. Hola Tino, ¿cómo estás? Tino Casa, saluditos. Ángeles, saludos Ángeles. How are you? Me están llenando de cartas, carajo. Ah. Yellow. Bien. Vamos, Briancito, vamos. Le están saliendo el color que tiene, qué sortudote la neta. Reverse. Reverse. Chinguesu. Ya valimos, Brian. Ganamos 23, 9, 20. No, Nero tenía 128. 128, hija de perra, en la última. Le hice que pasara. ¿Viste, viste esta tarjetita de paso? Y ahí no. Sí tenías el color, ¿verdad? Soy muy buena. Gracias, Ángeles Martínez. Mi mundo es otro estando a tu lado. Mi mundo está jodido y me siento perfecto. Muchos metros, no sé exacto, pero en Ajusco nos pedían 20 grandes. Solo por el terreno. ¡Ay! 20 grandes, no. Ay, no, pues sí, va a estar mucho más barato aquí, estoy segura, Mau. Y es tan bonita la zona, te lo juro. Yo creo que sí les gustaría. Por ejemplo, aquí te voy a decir, más o menos. Por uno de unos 800, no 800, no, unos 600 metros cuadrados, 600. Que ahí está más o menos. Por uno de 600 es como uno, como un grande y medio, más o menos, como uno y medio. Pero hay terrenos enormes, que de que 2,000 metros, 3,000 metros, así, enormes. Y pues súmale, o sea, nada más de que por si uno, 6 por 1, 6 por 2, 12, 6 por 3, 24. 6, 12, no, 6, 12, 18, 24. O sea, por uno de que enorme, como unos 300 más o menos, yo creo que han de estar pidiendo unos 6. Sí, 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 te entiendo, te entiendo. Pero más o menos es eso, pon tú 1, 6. 6 por 4, 24, 6 por 5, 30. Como 1, 5.
más o menos, unos 5 grandes, aproximadamente por un terrenísimo ya de unos 300 metros. Que eso ya es una locura, o sea, perdón, 3.000, unos 3.000 metros. Pero te digo, no sé cuántos metros aprox necesiten. Así cuánto más o menos, ¿me explico? No sé cuánto necesitarían. Loki, ¿ya qué pasó, Arisen? No dejas de hacer nada, jijijija, yo soy muy buena. A ver, me voy a salir tantito. Me voy a salir por acá. Quiero ver 5 estrellitas. Modo clásico. Ahora no. Quiero ver cómo juego yo el modo clásico. O sea, cómo se juega. Rival 1, iniciar. Ah, es gente al azar que anda en línea, me imagino. O serán bots. ¿Vas a entrar, Toti? Déjame jugar una partita y ya entras tú. Sí, así ya te puedo invitar a fiestas más seguido. Sí, obvio. ¿Qué hubo, qué hubo? Hola, Vladerich, ¿cómo estás? ¿Ya volviste? ¿Te quedaste dormido o qué? Así estoy jugando, pero con otras personas, así de que al azar. Yo soy muy buena en este juego, amigos. En el Rumi soy muy buena también. En el Rumi me gusta más porque, bueno, también es un poco de la suerte. Pero también es un poco de suerte, pero también es más de pensar el Rumi. Todavía. Me gusta más que el uno todavía. Yo casi les voy a ganar, jijija. Uno. Uno. Di uno antes de jugar la penúltima. Les gané. ¡Soy buenísima! Jijijija. Gané, amigos, ya les digo. Ojo esa win, ojito. Super duper. Ya nada más una hora y me voy a Arisen. Si toda la 1 de la mañana corto stream. ¿Se juega sin celular? Ajá, en el Apple Store lo conseguí. Es el unito. No, ya me fui a la nueva casa, pero mami, según estaba más cerca y quedé hasta el culo del mundo. Ay, Vladerich, qué gusto. ¿Ya estás ahorita ahí? ¿Ya te vas a quedar ahí a dormir? Hola, Abraham. Sí, es que eso es lo importante, que sepas cuántos metros aprox, pero, o sea, según yo ya... O sea, ya de que pasando los 1000, 2000 ya es un terrenazo, cabrón. ¿Pero qué dijiste que querían hacer? O sea, pero también creo que quieren hacer cosas así medio tryhards, entonces. ¿Ya vive solo? Dice Nerido. Sí, Arisen. ¿También hay Tetris aquí en el celular? Tengo ganas de jugar Tetris. Skip. Skip. Y quería jugar uno. Está bien chidito el uno, Vladerich. No, no te preocupes, está bien. Manera, voy a tener que tirar este. Y vamos a poner color amarillito. Yellow. Draw 4. Uy, Vicent está bien cagado, amigos. Vicent tiene su foto ahí, está cagado. Jijijija. Voy a tener que comer. Ostras, tío. Jugar, obvio. Color amarillito. Obvio. Nice. No, ay, este tonto me volvió a cambiar el color, carajo. Tengo que comer. ¿Estás tonto o qué? What? ¿Ese tiburón que fue o qué? Uno.
Chin, ya va a ganar la tal Michelle, ya valió. Yellow. Uno. Green. Ay, esta maldita tiene color verde. Ya no. Ya valió. Ya ganó. Ay, carajo, valió, amigos. Ganó la tal Michelle. Creo que quedé en tercer lugar. Fresita 50. Sí, quedé en tercer lugar. Qué mala onda. A ver, me voy a salir. Toti, ¿estás listo? Está chido el lugar, ¿eh? Hasta eso, me siento millonario. Con razón me gusta. Y al reggaetón. Hola, Jesús, ¿cómo estás? Saluditos, Daniel. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Me voy a salir de acá. Le voy a poner a jugar con amigos. Miren, mejora la sala. Desbloquea todas las cartas y reglas. Modo de tiempo ilimitado. Crea una sala con un descuento del 60% de descuento. Interfaz de sala superior. 30 días, 779. ¡A la madre! ¡A la bestia! Todo bien, Dani? A ver, crear sala. Listo. Si quieres ya, Toti, ¿ya te conectas? ¿Estás por ahí? Muy caro el uno. Sí está caro, ¿no? Para hacer lo de las salas, comprar todo ese pedo, 300 y tanto, sí está caro. Y la derecha, mientras empieces el stream un día antes, o sea, yo haciendo el stream el 31 todavía, me cuentan esas horas, aunque pase a hacer primero, todavía te cuentan las horas del día que empezaste el stream, ¿me explico? Igual estas ya son extras, de todas maneras, pero sí las cuentan. Yo no sabía hasta que pregunté y ya me dijeron. Yo pensaba que a las 12 se acababa y ya no te contaban, pero no. Mientras empieces antes, el día 31, te siguen contando al otro día. Ah, dice Mau. Queremos hacer una finca con salón de fiestas, plaza de toros. Es que por la plaza de toros está macizo eso. Jardines para bodas. Su estacionamiento. Y pues espacio para caballos y animalitos. Ay, qué lindo. Eso suena lindo de que caballos y animalitos. ¿Ya tienes sueño, Román? ¿Está mejor el de Xbox? No, a ver, tanto conectado al Xbox. Es mejor aquí en el celular. ¿Qué pasó, Toti? ¿No te ibas a conectar? Toti, estabas ahí. Lo único malo, Mau, que ahorita me quedé pensando, es que en teoría es una zona residencial. Entonces, no te permiten hacer... como poner tiendas o poner salones, o sea, el lugar tiene su propio salón, ¿me explico? Es un salón enorme que todos los de ahí que viven pueden ocupar y así, pero realmente eso es lo único que siento yo que se va a dificultar por lo del salón y plaza de toros, y eso es un poquito difícil. ¿Toti, estás ahí, sí o no? ¿Me explico? ¿Tienes un salón, Aricen? Sí me habías contado hace tiempo. Y que hacen fiestas, de que fiestas infantiles y tú luego te ponías de botarga y así, ¿no? Tú me habías dicho. Sí, entiendo, Mau, entiendo. No, te digo, eso es en la zona residencial, pero hay en otras zonas que sin pedos puedes hacerlo. Aunque no sea una zona tan residencial, pero es por aquí cerca igual. Juega una, estoy en llamada, bueno, vale. Es que yo estaba jugando solita. Está chido el uno, pero pues como que está más chido en la mesa, siento yo. Y un par de partiditas y ya, como que te aburres, ¿no? Siento que mejor voy a jugar ya lo que queda del stream de que Clashito Royale y nos vamos a dormir, ¿va? Ya me aburrí un poquito del 1. Vamos a jugar lo que queda Clashito Royale y nos vamos a mimir.
Igual estoy subiendo, tratando de subir copas para cambiar el juego Clash Royale. Estoy intentando subir copas para... ¿Me dicen si se cambió el juego? Algo de cercano que tampoco sea lejos de la civilización. No, 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 no. No, no, no está nada lejano de la civilización. Solo digo que no es tan residencial, pero sí, sí hay también. Listo. Aquí sí me hago grandota, pero estoy súper chiquita. Aquí sí nos hacemos grandototototototes. Tenemos la hacienda por aquí en mi casa, pero no es nuestra, entonces... Lo ganado no es 100% para nosotros, entonces ya nos independizamos con una para nosotros y listo, a general. Entiendo completamente, Mau. Qué chido que estén viendo ya a futuro, ¿no? Para ganar y ese pedo. Oro, máquina, espíritu, nice. Vamos a desbloquear el de oro y vamos a añadir este a la cola. La mamá de la mamá de la mamá, vamos a ganarnos el orito gratis. Jijijija. Hagámoslo donde se pueda quemar el lugar. A ver las reacciones de hoy. Ay, está lindísima, me mama. A ver esta. Ay, también está chida. Ay, este es el que me gusta. Ay, esta está chida. Todas las reacciones están chidas. Porque cuando no tengo gemas, siempre salen las reacciones más chidas. Y cuando tengo, me salen las reacciones bien caca. Vale, vamos a darle al clashito. Se hubiese dicho Predic. Hubiese estado genial. Ahora la madre. Me jodió. Qué chimba se siente hacer el amor con otro. Que entre nosotros. Y así cero corazones rotos. Hacer el amor con otro. Ya valió un F mi torre. Valió mi torre, amigo. Sabe Colombia, Perry, Miami, que chimba se sienta. Por un lado, le llegué por otro y nomás no pude, carajo. ¿Sabes? Tenía que haberme centrado en llegarle por un solo lado y le llegué por los dos lados y se fue el tema. Hola, Elías, ¿cómo estás?
Algo así, pero no es solo para niños. Y mesa de billar, un Xbox One. ¿Así? Sería entre 10.000 y 20.000 metros. ¡A la madre! Está súper choncho, Mau. No, no, no sé. 10.000 y 20.000 metros. ¡A la madre! Estás cabrón, están cabrones, Mau. Está cabrón, soy yo. Está cabrón, soy yo. Vivo, 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 vivo. Está cabrón, soy yo. Tú quieres ser yo lo sé. Que tú puedas, no lo sé. A mí fue que Dios me bendijo. Es muchos metros. Yo lo más que vi, creo, una vez fue como que uno de 3.000 o 4.000, pero ya 10.000 o 20.000. Está muy macizo. Necesito investigar, ¿va? Déjame investigar. Buenas, Alejandro. Gracias, Alexis. Bebito Alexis, mil gracias por las 200 estrellitas. Un beso. Gracias, gracias. Y también gracias a Isaac Bautista y a Edgar Ramón. Gracias también a ti por las estrellitas, Alexis. Muchas gracias. Ay, madre mía, me he distraído. Me distraje full. Y que quede entre nosotros. Chimba se siente. Que ya le gané, bro. Aquí se me la pe. Aquí se me la pe. Pepe, 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 pepe. Jalo al pepe, nada más déjame ver que. Bien. Cinco partiditas. Vamos, Brutzi. En el camino creo que me gusta más que Bad Bunny. ¿Te gusta más Balvin que Bad Bunny? O sea, sus letras, las canciones. ¿Qué es lo que te gusta más?
su ritmo, ¿qué te gusta más? Es un poquito más como... Ay, voy a hacer mi silla para atrás. Siento que Balvin es como que... Ay, un ratito, ¿vale, ambos? Siento que Balvin es como que... más romántico en ese sentido, ¿no? Ay, qué rico se sintió, no mames, mi espalda sí me lo agradeció bastante. Perdón, amigos, ¿eh? Nunca me gusta estar en stream así. Siento como si estuviera de que súper igualada, de que en mi casa, como que. Pues, no sé, yo siempre estoy activa de que sentadita en mis streams y así, pero ahorita mi espalda sí ya está bien madreada, ya me lo agradeció mi espaldita. Yo nunca hago esto, de estar de que ahí toda acostada y así, de que es horrible. Se mira horrible, como que si estuviera de hueva ahí, toda acostada ahí, perdón, ¿eh? Nunca lo hago. Y lo haré, nomás aguanten ahorita por mi espalda. Hacer el amor con otro. Y jugar entre nosotros. Hola Jorge, ¿cómo estás? Saluditos. No le pude ganar, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer que no le pude ganar, ¿es en serio? Oh my god. Hola Andrés, ¿cómo estás? Yo estaba de que juraba que esta era mi partida, de que ya le había ganado. Casi por todo, pero más que nada porque Balvin sí habla bien. Na que el otro men es de que, tú chiquita, ¿pa' qué me habla? ¿Pa' qué me habla de noche? Entiendo. Sí, como que va poniendo, se le entiende muchas cosas. En ese sentido sí tienes razón. Sí, tú, soy tu perrita, ¿vale? Pues lo acepto ya, lo voy a... Voy a aceptarlo y voy a... Es más, hasta me gusta ya. XD. Tonto Jesús. Buenas noches, Misael, ¿cómo estás? ¿What? Ah, este man se quiere hacer el graciosito. Hay que hacerle una carita de... No mames, de... Ay... Dumbledore, qué perro hace. Tiene espejo, amigo. No.
dejar perder el muy mariposa grande ya. Mariposa, que diga mariposa grande, amigos. Y mariposa grande. Hello, Jesús. Así como mi perrita Valeria, no te creo. Si tú eres el... Tú aquí eres el... ¿Cómo se dice? El... Se me fue el nombre. El mandilo, mandilo, ya no puedes salir. Mandilo, mandilo, pues te estorba el mandilo. Mandilón es aquel que lo manda la novia, la esposa o la suegra. Empezó muy nalga, ¿no? ¿Quieres un versus? Dale, Tati. Dale, no seas chinga, rompa abusadora, rompe el suelo. Dale, Tati, dale, dale, sin miedo. Éxito. Yo jalo, sin miedo al éxito. ¿Cómo te ves jugando así? Gracias. Yo estoy aquí de que como si estuviera de que en mi cama así toda... Ay, no, nunca hago esto, disculpen, se ve bien feo, ¿eh? Nunca lo hago, siempre estoy como debe ser. Sentadita, bonita, dándole al stream con todo, pero ahorita ya solo hoy aguántenme, aguanten vara solo hoy, amigo. Dale, Tati. A ver con qué mazo me sale este payaso. Si viste las fotos del grupo, sí las vi, están muy guapas, me gustaron, ganas de hacerlas. No, no estoy triste, estoy cansadita, amigos, es lo que tengo, como que estoy medio, como que si me fuera a enfermar, no sé, raro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Tati? Te voy a ganar fácil. ¿Quién sabe? Mejor no hablo. Igual ahorita me saca un combo bien insano y ya valió. ¡Qué muchacha tan trabajadora! Ya no me digas, Pacheco, que estoy así, mira nomás, yo estoy así, todo por no haberme apurado antes, nunca me había pasado esto, acá de mencionar, por favor, no me vayas a... ¿Cómo se dice? Bueno, pues tú eres mi patrón también, ¿no? ¿O no? Tú eres mi patrón, tú eres del equipo de Team, ¿sí mi patrón también o no? Yo ya no sé. Entonces, por favor, no se vaya a hacer mala fama de mí, porque yo siempre acabo mis horas en tiempo y forma, y hasta hago extras, y siempre antes.
Pero no, ahora sí se me juntó todo. Los eventos, todo. Era como algo. ¿Qué pasó, Toti? Veo como que no puedes, te está costando trabajo. Veo como que ahora sí te costó trabajo ganar. ¿Qué pasó? Gané, Toti. Toti como que quería usar un mazo así muy, muy, muy insano, pero no le resultó. Linda, como siempre, gracias, ¿no? Estoy más podrida ahorita que plátano mosqueado ahí. Ay, Dios. ¿Qué pasó, Briancito? Por cierto, ¿lo que hay alguna rola en inglés que te guste mucho? Sí, hay una que va así. Bueno, de hecho hay varias bandas que me gustan mucho en inglés. Una se llama Avenged, ¿la conoces? Avenged Sevenfold. Y ellos tienen muchas rolas pues en inglés, más bien todas son, sus rolas son en inglés. Solo hicieron un cover con justamente la canción de Malagueña Salerosa. Malagueña Salerosa. Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa, ereli, linda y hechicera, eres linda y hechicera. Ay, Dios, pero sabes, hay una canción que me gusta mucho, que va algo así como... Esa canción está bien chida, me gustó muy, pero nunca me acuerdo cómo se llama. No soy tu patrón, solo soy de apoyo a veces en la agencia. Soy prestador de servicios. Ah, bueno, es que yo dije todos los que están ahí son mis patrones. Ay, yo vi a gente ahí de la agencia y dije, bueno, pues todos, yo así lo veo. Yo así lo veía ese día, todos aquí son mis patrones. Ay, Dios. ¿Esa banda está bien fea? No, está bien chida, ¿qué dices? Rammstein está bien fea. Ah, no es cierto, sí me gusta Rammstein. Pero bueno, lo digo porque sé que es tu banda favorita. Ay, quiero venganza. Dale, Tati, de One. Dale, de One. Ay, Dios. Ándale, pues. No, bueno, entonces, pero este Héctor sí es más mi patroncito, porque él es como que el que se comunica conmigo en los correos y todo eso. O sea, Héctor sí se podría decir, él sí es más patroncito, Pacheco. ¿Ya me lo mandaste? Ah, no, no es Ramsey, es ¿cómo se llama la banda que te gusta? Y era el cadenero. No es cierto. Espérame, Slipknot, me confundí con Rammstein, ya tengo sueño. Oiga, pero ¿saben qué es lo raro? Que ni siquiera es tan tarde, yo me duermo fácil, siempre mucho más tarde. Son las 12 de la noche, más bien traigo el cansancio bien atorado. O sea, ¿cómo no es atorado? ¿Cómo se dice? Atrasado, perdón, atorado. Traigo el cansancio atrasado desde viernes, sábado, domingo. El lunes me volví a desvelar. O sea, todos estos días me he estado desvelando por hacer stream o por esto o lo otro. Y pues a mis 30 años ya no aguanto, bro. Ya no aguanto esta edad. ¿Cuántos años tienes tú, Pacheco? Simón. Slipknot está bien feo. No, no es cierto. Slipknot también me gusta. Pero Avenged Stop, no manches, porque dices que está fea la banda. ¿No te gusta neta ninguna de sus canciones? ¿Cómo quisiera que vinieran a México? Yo sí iría a verlos. Dale, Toti. ¿A los Slipknot si les avientan qué? No, pero ya van a ver en septiembre, esto no me vuelve a pasar. O sea, ya me había pasado alguna vez porque igual, porque me había ido de vacaciones, cosas, ¿se acuerdan? O cuando tuve la operación,
fue cuando pues se me juntaron las horas y tenía que estar macizo, ¿no? Pero casi nunca me pasa eso y no me va a volver a pasar. De hecho, no fue tanto tampoco, como les digo. Yo he visto de que los streamers, compañeros que hacen diarios de 12 horas, 15 de stream, y yo digo, están locos. O sea, solo se queman, es bien feo eso, porque es mejor hacer tus horitas diarias, bien, con energía, no como estoy ahorita. Casi nunca me había pasado eso. Estoy distraída, Toti, no me jodas, Toti, porque estoy distraída. Toti me va a joder porque estoy bien distraída. Vamos a ver, concentración full. Besar tus labios, quisiera. Besar tus labios, quisiera. Malagueña salerosa. ¿Qué pedo con ese mazo que se sacó? Es que, ¿sabes qué? Tiene mucha cosita que me hace counter. Tiene mucha cosita con un counter cabrón. Pale, pale. Me agarraste desconcentrada porque yo estaba hablando con el chat. Pero vamos a jugar otra con este mismo mazo que tú traes, si quieres. Con este mismo mazo te lo juego, pero a ver, dale. Dale, 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 dale. Dale otro, pues. Nunca los he escuchado ni los ubicaba. Avenge, nunca lo tenés que escucharlo. Tienen unas canciones muy buenas. Tienes que darles una oportunidad. Tengo osteoporosis. 31 años tiene, te ves más joven. ¿Más joven? En serio, sin mentir ni nada. Yo creo que acepta, va. Yo digo que yo, o sea, te echaba unos 27 o 26. Por ahí, más o menos. Ahora sí, Toti, ya vas a ver. ¿Cuántos años me veo y por qué de 17? pues tú te ves, pues, de tu edad. ¿Qué te tomas por otorgarte por ese piropo? no, en serio, te ves más joven, te lo prometo. Odio esa cosa, la odio. Odio ser pobre, lo odio. Odio esa maldita cosa, bro. Guácala, Tati.
Guacala, Tati, en serio. En serio, guacala de pollo. Guacal de pollo, Tati. Tú te ves igual de tu edad, Marcos, o quizá un poco más chico. Así te verías como de 20, 19, 20. Pero por ahí va, ¿no? Por ahí va tu edad. Normal. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. No, pues no pude. Está bien, lo acepto. Esta vez no. Este mazo está difícil, todo, tío. ¿Saben qué es lo peor? Que ahorita que acabo stream, me voy a la cama y digo, y si veo TikTok y ahí estoy, yo digo, y si ahora os sale las historias. Y ya se me va el sueño. Ay, Dios. ¿Vlade de cuánto se ve? No, Vlade se ve todo un señor ya grande. Ya un señor vivido. Vlade sí se ve grande, la verdad. Te prometo que Vlade sí se ve muy grande. Más de su edad. Me pasa a retirar que se levante el sanitario. Ah, no, que me levanté al sanitario. Dije que se levante yo. Madrugo a las 7, pasa excelente noche. Bye, Pacheco, cuídate mucho. Gracias por pasar un rato y aquí me viste toda jodida. Pero cuídate mucho, que tengas bonito jueves, ¿vale? Adiós. Bye, bye, bye. Descansa, pues. Hasta mañana. Hasta mañanita. Sí me veía bien jodido ese día. No, o sea, no hablo de nada más que de tu edad. O sea, si te ves, por ejemplo, eres de la edad de Marcos, pero nada que ver. Marcos se ve como de... Pues... Adiós. Besos, Pacheco. Marcos se mira de su edad, que 20, 21. Pero la de fácil yo diría tiene unos 30. O sea, si te ves más grande... Pero pues, ¿qué te digo? Hay gente que se ve más grande de su edad, no tienes nadie, pero no tienen la culpa. O bueno, no, sí, quizá es por cómo viven su vida, ¿no? Los excesos, el alcohol, no sé. Quizá hay gente que se ve más joven, pero puede ser por genética también, o puede ser porque también se cuida mucho. No lo sé, Vlade. Ya tú solo sabes si lo tuyo es genética o lo tuyo es porque te has descuidado mucho. No sé. No, mi Vlade, te lo juro que no, solo te estoy diciendo que si te ves más grande de tu edad. Pero no quiero decirte que te ves mal en nada de eso. ¿Car te está humillando o si te cae bien? ¿Toti? ¿Car Eduard con el que estaba jugando? Ah, es mi amigo, somos amigos. Pero sí me está humillando. O sea, yo le gané una partida, pero él ya me ganó dos. Pero somos amigos, pues sí, sí me declaro por aquí. Eres mi hermano del alma, realmente el amigo. En todo camino y por nada estás siempre conmigo. Gracias, chat. Yo les dedico esa canción a ustedes. Ustedes son mis hermanos del alma, realmente mis amigos. Que en todo camino y por nada están siempre conmigo. Como por ejemplo, ahorita esta jornada que me metí el streamer. Y ya que ya estaba cansada y todo eso, que no ando con la energía al 100. Y aún así ustedes es cuidar que están durmiendo esa cosa ridícula para ustedes. Son tan melodías para ustedes. Siempre guapa, gracias. Me volví más viejo después de 4 tragos de ayahuasca. Calla tu perro o lo duermo.
Está muy ladrón. Es que yo no oigo porque yo tengo los audífonos escuchando el juego. Le gané bien chido a este man. ¿Tú ya lo probaste, Nerito, o qué? Vi que te le comentaste a Dani o algo así. ¿Tú ya probaste la ayahuasca? Yo después de la plática que tuve con Dani me dan ganas de hacerlo. Ese día que le andaban haciendo bullying a Nube por su edad. Pero bueno, ¿no viste que también se quedó así como que pues casi güero y Nubi tienen la misma edad? Entonces los dos se quedaron así como, no les hacía mucha gracia. Con un perrito ya, con eso, que no, con eso se enciende, ¿cómo es? Con eso se despierta el megalodón. Hasta mañana, preciosa. Bye, David. Hasta mañana, que descanses. Ah, linda noche, Sarita. Descansa, bebé. Yo también ya me voy 15 minutitos y me piro. No, pero estaría interesante experimentar. Ajá. En efecto. Tomar ayahuasca, ir al médico. Oye, ya te dije, Vlad, ni modo. No me importa si no me respetas mi opinión. Yo respeto la tuya. Pero respétame mi opinión. Si yo no quiero irme por la medicina y yo me quiero ir por la alternativa, respétame mi decisión. Hasta Toti, que tiene un papá médico, me respeta mi decisión, ¿verdad, Toti? Cuando digo que de nada sirve, esos medicamentos te dopan más, te ponen peor y te va peor, 100%. Yo no toco. Ya mañana es 1 de septiembre. Sí, lo sé. De hecho, no, para cada quien se muere como quiere. Pues eso es respetarme. Eso es respetarme. Pero si tú me estuvieras diciendo, no, que quién sabe qué, pues no. Tú simplemente me respetas. Oh my fucking god. Ahí está, mami. Ya es primero. Ya es primero de septiembre sin pap. Es cierto, Marcos. Deja de estar hablando de las obscenidades porque es septiembre sin pap. Ah, voy a subir una foto así bien insana para decirles. Siento romperles el septiembre sin pap. Hablando de eso, a mí también me gustaría probar esa experiencia de la ayahuasca. Saludos, Sarita. No sé, sí me da un poquito de miedo. También he leído comentarios de que alguna gente sí sabe que se ha pirado y así. No les voy a mentir, también da... Ay, mi mago, se va a morir mi mago. También me da cosita, me da pila. Madre mía.
gusta, tryhard, tryhard. Pero creo que sí le gané ya. Buenísima, me van a dar un premiecillo ya, ¿no? ¿Ya son 10 de 10? Sí, déjame reclamar. Tengo mi aspecto, tengo tu foto. Aspecto torre pixelada. A ver. ¡Siu! Vamos a poner la torre pixelada. Me hubiese gustado que tuviera unos colores más de niña, más así bonitos. Pero bueno. Pero bueno. Vamos a reclamar lo demás. Oro, gemitas, dragón, bombardero, flechas, ¿qué tal? Mira. Ah, vale, después toca 1000 de oro, 88 gemas, dale. Dale, infame, ¿quieres jugar conmigo? Dale. Muy relajada, sí. ¿Del camel? ¿Una foto del camel? Soy católico y el que no piense como yo. ¿El que no piense como tú qué? Está equivocado. Chevelar. Besos también a ti, David. Pues la pata del camello, ¿no? ¿Eso te refieres a los labios compartidos, labios divididos? Mi amor, yo no puedo compartir tus labios. Que me caiga un rayo. Antes cuando estaba en esta posición se me salía la papada machín. ¿Y ahora? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, no. Qué bonito, lo bonito. ¿No podías comentar, Andrés? ¿A poco? ¿Y eso por qué? Descansa, David. Gracias por haberme acompañado. Que estés muy bien, bebecito. Siento que me estoy volviendo loco. Thank you.
ya perdí. Wow, está muy fuerte, se me asusta fuertísimo. Wow. Perdí. Cuando salud mental es de curiosos, pues no importa que uses para curarte, pero ya cosas de salud física y así, pues eso no sirve. Pues sí sirve, Vlad. O sea, no he hecho a saco roto. O sea, créeme que sí voy a ir a hacer más estudios, voy a ir y tal. Pero créeme que también sirve la medicina alternativa para mí, o sea, para mí, porque mis abuelos toda la vida han sido de esos, ¿vale? Mi abuela tiene, va para los 80 años sin tomar medicina como los últimos, creo que nada más los primeros 20 años de su vida, como que llegó a tomar porque, pues, porque vivía con su mamá y todo. Después se casó y con mi abuelo ambos se juntaron y ambos no. Entonces ella lleva sin tomar medicina toda su vida, pero sí se cuida mucho en otros sentidos, no toma refresco, se toma test de no sé qué, el mentado fenogreco, un montón de cosas así, ¿me explico? Y créeme que muchas veces he estado enferma de cólicos y muchas, pues, o sea, tipo, te receta una pastilla para el dolor. Y ella con puros test me ha curado siempre. Cuando estoy enferma de fiebre, mojándome los pies, no necesitaba darme una pastilla mojándome los pies. Y hacían ahí un merjurje, pues, y con eso me bajaba la fiebre. O sea, cositas así que ya depende de cada familia, de cada persona. Pero sí sirve, y sirve mucho. Pero sí, no, obviamente que también yo voy a ir a revisarme y eso. Pero te juro que mi abuela, de que sin tomar medicina, años y años. Y nos ha curado de otras maneras. Yo tampoco tomo medicina, esa madre es pura droga. Exacto. Y te jode, o sea, esa madre no te cura el problema, a diferencia de lo natural, que lo natural va directo al problema. Como por ejemplo hay un té que es buenísimo que se llama cola de caballo, que es para los riñones. Ese té, pero no te lo tienes que tomar 2 días y ya te alivias. Ese té es tomarlo al menos 1 mes, 2 meses y ves que es una maravilla. A diferencia de una pastilla que te quita el dolor en 1 hora, pero el pedo lo sigues teniendo ahí. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, cada quien, yo no digo que ustedes, yo solo digo yo. Mi abuela me ha enseñado a curarme más de manera más natural que estar tomando, pues, medicamentos. Pero pues cada quien, ¿no? Buenas noches, banda MS. ¿Cuándo nos haces un sing y lo ponemos en nuestras historias, en nuestra página? Te etiquetamos para que nuestros seguidores te sigan. ¡Claro! Mañana, ¿qué te parece? Ahorita mira cómo estoy así, muertísima. Pero mañana con mucho gusto. ¿Cómo aparecen ustedes en...? Ya jugué una partidita con Infame, ¿no? Infame jugamos, ¿no? Quiere la revancha. ¿Qué te parece si ahorita me das tu página de Instagram, te sigo? Dame un momentito, nada más termino esta partida. 2-3 minutitos y me das tu página de Instagram y te sigo. Y mañana les hago un sync y con gusto, ¿vale? Me están dando agruras por las papas que me comí. Foto pa' ponerme loco. Showtime. Claro. Vale, vamos un momentito, no hemos acabado esta partida y ya. Pensando en ti solamente. Pero entiendo tu punto, mi Vlad, lo que quieres decirme. Lo entiendo perfecto. O sea, de que vaya a revisarme, que me cheque, que no me deje así a la deriva. O sea, entiendo bien. Esto no es un debate de que es mejor o que es peor, solo de que me estás diciendo que me cheque. Te preocupas por mi salud y te lo agradezco, ¿vale? Entiendo.
que hacer, Vlad. Primero Dios que no. Es que un personaje sabrá por qué, pero pues primero Dios. A dormir felices y contentos. Ay, cállate, Marcos. No sé si te confías, ¿ok? Bueno. Ahora la cámara está rara, como muy abajo. Ya están mis labios hasta todos pálidos. Ya. Bueno. ¿Sabías que me venía a estar frente a un cementerio? Ahora sí tendré más fácil ir a visitarte. Ya habla de cállate ya. ¿Cómo estás? Hola, Ricardo. Muy bien, muchas gracias. Descansa, dicen. Gracias por acompañarme hasta esta hora. ¿Me prestas 5,000 pesos? Dice Toti. ¿Para qué, Toti? ¿Para qué quieres que te preste 5,000 pesos? No, pues yo te debo 5,000. ¿O cuánto te debo? 4K, ¿no? Por lo del boleto. Al final sí me lo diste, dices. ¿O qué onda? ¿Cómo se llama su página? Para buscarlos. Ay, Dios mío santo. No. ¿Cómo se llama la página? Para buscarlos, Banda MS. Miren, les quería enseñar de que las botas de Kimberly Loaiza, cómo nos copia las streamers. Porque, pues, las streamers, ya tú sabes, ¿no? O sea, nosotras de que todas usamos estas. Entonces, miren, Kimberly Loaiza anda de copión. Kimberly Loaiza. ¿Cómo es posible? O sea, mira nada más. Te pasas. Encontré algo para Vladimir, solo diré botas. A ver, mándalo al grupo. Quiero comprarme el álbum de Panini y 2 cajas de sobres. ¿Qué es eso de Panini? Pues te pago si quieres lo del boleto, Toti, ¿cómo ves? ¿Qué diosa se ve en esta foto? Es lo que les digo, esta mujer sí es de que alguien que puede imponer moda y tendencia. Están bien chidas sus fotos, me gustan. También la Kenia Oz está bien chida. Mira qué bonita foto. Se ve perra. Oye, sí, qué buena idea para una fotito. No así, pero algo así. A ver, ¿cómo aparece? A ver, se llama Banda MS Fans Oficial Fer. Vamos para los 600,000. ¡Ojo! Vamos a ver, Banda MS Fans Oficial. ¿Es esta o no? MS Fans.
No, creo que sí era la otra. ¿Están verificados o no? ¿Cómo estás? Bien, Cristian. Muchas gracias. Kimberly con sus botas y tú solo te pareces a botas de Dora. ¿Cómo ves, Toti? Hola, ¿cómo estás, Sergio? Saluditos. Está mejor que Nial. Ambas son diosas. Me repugna Kimberly, no manches, porque se me olvidó que no eres fan de álbum de Panini del Mundial. Muy bien jugado. Gracias, Edgar. Bien jugado, infame. No, no me pudiste ganar. Jijijija. ¿Sí es esa página, Banda MS, o es otra? Me estoy equivocando. Gracias, Sergio. Bueno, en lo que me dice, vamos a ver a la otra diosa de Kenia Oz. No manches, mírala, qué guapa. Es que sus fotos están bien chidas. Ojalá hacer fotos tan profesionales así. Ay, este outfit, me lo amé. Quiero un outfit así, con una faldita. Nada más en Facebook sin verificación. Ah, es que es en Facebook, no en Insta. Ah, yo estaba buscando en Instagram. Qué diosa. Por aquí está la foto donde vi sus botas hace, uff, una eternidad. Que yo dije, wow. Ah, mírenla. Por Dios. Mira eso, bro. ¿Ya vieron desde cuándo? De que desde mayo. O sea, yo ahí cuando dije, bro, qué clase de botas más épicas. ¿Ya las vieron? Aquí está la foto que yo vi de la diosa Kenia Oz. Esta mujer está impone, esta de que dices, ojo. ¿Ya vieron? Wow. Y vi por acá, también tiene las largotas, las que también me gustaban para comprarme, pero son estas, miren, las largotas. ¿Ya vieron? Pero se me hace que están cool las dos. Estas también están muy padres, igual me las compro también. Porque también están hasta acá, pero no tenía de que mi número. Pero también las cortitas están chidas. Pero es lo único que me gusta. Los demás, los tenis se me hacen bien feos. De esa marca están bien feitos. Pero las botas sí están cool. Hay como que tacones y tenis y así. Pero no me laten nada. Nada más las botitas. Las de Don Cangrejo. Las de que Don Cangrejo les regaló a Bob Esponja. ¿Qué? Ay, Dios. A ver. Y sí voy a grabar el video, pero para el mes, para este mes de septiembre, de que un haulcito de ropa y también el de las botas, ¿vale? Ya estamos en Insta para la otra semana. Ojalá que sí. Bueno, pues entonces los busco en Instagram. Dame un momentito. Tengo tu foto para volverme loco. Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón. Bueno, déjenme buscar en Facebook. Buenas noches, teacher. ¿Cómo estás? Hola, hola. Sí me dio risa que dice que las que Don Cangrejo les regaló a Bob Esponja. Ay, Dios mío. Banda MS Fans Oficial. No creo. Y yo pensaba que tu nombre había muerto. Banda MS Fans Oficial. Déjame ver si es esta. ¿448,000? Es que no sé si es esta, porque esta es como un grupo. Dice grupo privado, únete al grupo. Dios mío, no los encuentro. No encuentro la paginita. Ya, Mimir, sí, ya me voy. Pero mañana hago unos cuantos sinks, ¿vale? Mañana les hago uno. Digo, no sé a qué hora va a ser el stream, pero ojalá puedas pasar. Y si no, le digo a algunos de mis amigos que me tomen una captura y yo se las paso después a ustedes. Les hago un sincito especial para ustedes, ¿vale? ¿Bewat sin capturar? A ver, ya, Mimir, sí, ya. Cada día me enamoro más de ti. Muchas gracias. Qué lindo, bebecito. Ay, bebecito, bebecito.
pero me da miedo esa cara, no sé. Siento que es como que mi compa el Raúl. Ya me voy, amigo, lo siento, lo tenía que decir. Ya me voy, amigos, cuídense mucho. No me lo van a negar, es mi compa el Raúl. No sé, o sea, es como que... Hola. O sea, está bien, si le ponemos de que lo tapamos de aquí para acá, todo. 10 de 10, no les voy a mentir, pero ya de aquí para acá, hola, me llamo Simón, Ya me voy, amigos, cuídense mucho. ¿No leíste lo importante? Ah, a ver, es que nomás vi como que eso, perdón. Sí, lo mismo pensé, Toti. Lo mismo pensé. Pero está bien, o sea, no pasa nada, ¿vale? Bueno, pues, amigos, cuídense mucho. Nos andamos viendo este bonito mes. Gracias, Marcos. Adiós, Juquilita. Descansa, Juki. Gracias por haber estado. Pensé que ya te habías dormido, pero sigues por acá. Vendebules. Adiós, Toti, sí. Yo te lo... Ay, Dios mío, ya se me está... pasando la playera por otro lado. Ahora sí ya, Toti, estoy libre, por fin. Completamos las horas de este mes. Bueno, desde hace ratito ya las había completado, pues, pero... Nos vemos, sigo esperando mi mensaje, vendebules. Por fin, terminamos. Todo salió bien. Gracias por acompañarme este mes de agosto. Y pues nada, nos vemos... Mete ahí aquí al grupo, ahorita la meto. Gracias por las estrellitas, mi Vlade. Muchas gracias, ¿vale? Dice, bye, Ferchis. Gracias por otro mes chido. Ay, es al contrario, gracias a ti, mi Vlade. Espero que pues ya este mes te actives para que salgas adelante en lo que tienes, ya que pase en el futuro. Ya lo que pase en el futuro, sé que de alguna manera estarás bien mientras disfrutemos lo que estemos, lo que tenemos. Eso sí, descansa y tómate en serio tu salud, por lo que más quieras, te queremos, te amo. Gracias por preocuparte, por ser tan buen amigo, te quiero mucho. Gracias por todo. También sube algo a un libro. Sí, claro que sí. Ok, entonces pues te amo, Vlade, te amo Toti, Marcos, mi Juki, los que están a diario aquí conmigo hasta el final, gracias, y a todos los demás también, los amo mucho. Que tengan una bonita noche, Dios me los bendiga, ¿vale? Gracias por todo. Gracias. Y mañana pues será otro mes, ¿vale? Nos vemos mañanita. Si hago stream, ¿ok? Cuídense, no sé a qué hora, pero si hago. Cuídense mucho, gracias por todo. Chao, besitos. Besitos grones. Un beso grone. Adiós.